Sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos hizo favor de hacer el altar este? ¿A quién le tocó? Confirmación, grupo 1 y grupo 2. Ah, qué hermoso, miren. Entonces, miren, hermanos, aquí este altar lo hicieron los niños que están en la confirmación, el grupo 1 y el grupo 2, o sea, sí. Primero y segundo. Sí, primero. Primero y segundo de confirmación, con sus catequistas, con los papás. Qué hermoso, esta es una forma de hacer apostolado ya en la práctica. Gracias. Quedó lindo. Gracias. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Lindo el altar. En este segundo altar, hermanos, vamos a ofrecerlo por todos nuestros migrantes, de una forma especial por los migrantes aquí de esta comunidad de San Juanico, para que San Juan Bautista les lleve abundantes bendiciones ahí en el trabajo, en la familia, en donde se encuentren. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Este altar, ¿quién lo hizo, Luisita? Es este de los alumnos de primero y segundo, ¿verdad? ¿De qué? De comunión. Los niños de primero y segundo de comunión. Sí. Con sus papás y sus catequistas. Sí. Muchas gracias, gracias por hacer este apostolado. Es un apostolado hermoso porque es ofrecido a Jesús Eucaristía, para el cual se están preparando. Dios les bendiga, muchas gracias.
Para que pongamos en las manos de Dios y de San Juan Bautista a los niños, a los jovencitos, a los adolescentes que están en esa edad importante de su vida, para que se vean bendecidos por nuestro santo patrono y desde luego por nuestro Señor Jesucristo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Amamos a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. El Hijo de Dios. Este altar, ¿a quién lo hizo? Lo decoró aquí de... El coro San Juanico, así se llama, ¿no? Gracias, hicieron bonito. Qué bueno que ponen así, ese es el apostolado. Estos signos son de apostolado para fomentar más y más la devoción al Santísimo Sacramento de la Paz. Gracias al coro. Aquí San Juanico. Les quedó lindo. Vamos a continuar, hermanos, con el recorrido. Thank you.
ministra tus maldiciones. Pon las demás para acá. Pon las demás. En este cuarto altar, hermanos, lo ofrecemos por todas las familias, para que el Señor las bendiga y que siga siendo el lugar especial para la convivencia, para el diálogo, para la vida en armonía. La familia, que es la creación de Dios más grande. Que Dios las bendiga y que San Juan Bautista las asista. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. Vamos ahorita, hermanos, a la iglesia. No se vaya a quedar nadie, para darles la bendición con el Santísimo Sacramento ya como parte final. Padre, este altar lo hizo el grupo de creación de San Nicolás. El grupo de evangelización sí, el sector San Juanico. Del cine. Ajá, sí. El sector San Juanico. Sí, muchas gracias por colaborar. Ha sido hermoso que hagan participar a estos grupos importantes de la parroquia, de la pastoral. En este caso, pues aquí está el grupo del cine, ¿verdad? Somos sí, el grupo del sector San Nicolás. Muchas gracias a todos los matrimonios y las personas que conforman este sector. Gracias, les quedó lindo este altar. Thank you.
que lo veas todo. Hermanos, por favor, todos de rodillas, voy a darles la bendición con el Santísimo Sacramento. Les dice el Señor el pan del cielo. Todos decimos, ¿qué contiene el cielo? Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción.
sigamos disfrutando esta fiesta bonita y no se les olvide la procesión el día de la tardecita con la Sagrada Imagen de San Juan Bautista. Con tu espíritu.
Thank you.
Sí, me estaba grabando. Va a venir ya, seguro. No, es que está. A las 5. Ahorita les damos. No se preocupen. Pásale.
Pancho. Salud. Acá
tortillita. ¿No quieres papi? Pero cómete las rumbas, ya no con las tortillas. Thank you.
te damos gracias por este ambiente de la nueva vida, te damos gracias por todos los mayordomos y dependientes comunidades han venido para estar en esta fiesta de San Juan Bautista y para que traigan su bendita de Yucatán, regreso a esta imagen. Gracias Señor por esta fiesta de San Juan Bautista, gracias Señor que nos permite reunirnos en tu presencia. Te pido humildemente por todos los mayordomos de las diferentes comunidades que han venido para que los bendigas y los ayuden, que nunca les falte salud, trabajo y alimento, que estén bien con sus familias, que le vayan bien en su trabajo. Tú sabes, Señor, que dejan su casita, su familia para estar en las diferentes ciudades donde tienen su necesita. Y ahorita esta fiesta de San Juan Bautista, nuestro patrón de esta comunidad. Por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por lo que nos has dado. Te damos gracias por toda tu bendita creación, te damos gracias, porque en todo momento tú eres el dueño de nuestra vida y siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esta bendita fiesta. Gracias, Señor, por todos aquellos que han apoyado para que hicieran esta bendita fiesta, por todos los que han pedido las misas, por todos los que han puesto esas flores tan hermosas. Gracias por los adornos y gracias, Señor, por todas esas flores que han traído tus hijos por amor a San Juan Bautista, por esa fe que le tienen. Y por eso, gracias Señor por todo lo que nos das día con día. Bendice su familia, su casa, bendice todo lo que han dejado, bendícelos a ellos para que puedan estar bien aquí en esta comunidad de San Francisco. Gracias mamacita linda por tus mayordomos, por todos aquellos que han cooperado para que se hiciera esta bendita fiesta de San Juan Bautista. Tú sabes, mi Señor, que San Juan Bautista es el profeta más grande, el más pequeño en los cielos, que es muy milagroso. Por eso les pido, hermanos, que al venir aquí a traer su bendita imagen, que no se nieguen, que no digan nada, porque San Juan Bautista es muy milagroso. Por eso les pido gracias por haber aceptado esta invitación, por estar aquí, y gracias por sus benditas imágenes, cada uno de sus comunidades, para que Diosito los bendiga y los ayude en todo momento. Ustedes saben que cada fiesta siempre se le invita a las comunidades para que participen. Te damos gracias porque has venido. Gracias, Madre Santísima, por ser la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Te pongo tus benditas manos a todos los mayordomos de todas las comunidades que han venido. Te pido por sus benditas imágenes para que los bendigas y los ayude. Bendice su familia, bendice su trabajo, bendice todo lo que tienen, bendice todo lo que han dejado para estar aquí. Nos ponemos en tus manos, consagrándote esta bendita procesión, esta bendita fiesta, para que todos salgan bien, Madre mía. Acompáñanos con tus santos arcángeles, protege y cuídanos para que vayamos con bien, que lleguemos con bien, que estemos con bien, Madre Santísima. Con tus santos arcángeles, acompañen, mamita linda, y agradecidos te ofrecemos esta oración con todo nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También te pido, amado Jesús, que hoy este bendito día, mi sagrado corazón de Jesús, para que derrames tu preciosa sangre sobre esta bendita procesión, derrames tu preciosa sangre, tu Santo Espíritu, cada uno de los mayordomos que han venido de las diferentes comunidades, derrames tu preciosa sangre por esta bendita fiesta de San Juan Bautista, para que todo salga bien, aleja los problemas, las situaciones, ayúdanos para que esta bendita procesión todo salga bien. Nos ponemos en tus bendita manos, sagrado corazón de Jesús. Acompáñanos, protege, cuídanos, que hoy es tu bendito día. Sagrado corazón de Jesús, te consagramos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Ayúdanos a caminar y a seguir adelante en este camino que has dispuesto para cada nosotros. Aumenta nuestra fe, protege nuestra familia, nuestro trabajo. Bendice a todos tus mayordomos que han venido de las diferentes comunidades. Derrama tu preciosa sangre, tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos. Y bendice a nosotros, y bendice también la fiesta de San Juan Bautista. Te pido por todas las familias que han venido y por las familias que no han venido. Bendícelos, ayúdalos, amado Jesús. Derrama tu preciosa sangre sobre cada una de las familias. Bendícenos, ayúdanos, protege y cuídanos en todo momento, sagrado corazón de Jesús.
Te pido humildemente, Espíritu Santo Divino, que vengas a nuestro corazón, que nos llenes de tu amor, que envíes desde el cielo un rayo de tu luz y que penetre lo más profundo de nuestras almas. Enciende toda nuestra debilidad y nos enterquidece. Ven fuerza del débil, ven apoyo que cabe, doctor de los humildes, ven vencedor glorioso, ven padre de los huérfanos. Espíritu Santo, ven a cada corazón de mis hermanos, derrama sobre cada uno de ellos tu Santo Espíritu, tu preciosa sangre, para que vayamos con bien en esta bendita procesión. Te lo ponemos en tus bendas manos, Dios Espíritu Santo Divino, acompañas con tus santos arcángeles. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, la vida y la muerte para nos gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. San Juan Bautista, ruega por cada uno de nosotros, por tus mayordomos que han venido a visitar de San Juan Bautista, para que derrame tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y su preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus bendas manos y te consagramos esta bendita procesión para que los que te vayan a cargar, que no se le haga pesado a cargar sus benditas imágenes, nos ponemos en tus bendas manos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gustan ponerse, lleven su bendita imagen y busquen quién les va a ayudar para poder llevarlos. Gracias. Con gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, la vida y la muerte para nos gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. San Juan Bautista, ruega por cada uno de nosotros, por tus mayordomos que han venido a visitar de San Juan Bautista, para que derrame tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y su preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus bendas manos y te consagramos esta bendita procesión para que los que te vayan a cargar, que no se le haga pesado a cargar sus benditas imágenes, nos ponemos en tus bendas manos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gusta ponerse, lleve tu bendita imagen y busque quien nos va a ayudar para poder llevarlo. Gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Estamos aquí con la familia León Valle, con sus hermanas, toda la familia de Tomás, de Don Tomás. Pues le damos las gracias porque él fue el padrino de donar las escamadas, por la gracia de Dios. Pues vamos a pedirle a Dios que lo bendiga, que lo ayude con su familia y a cada uno de ustedes que han venido con su santa imagen. En todas las comunidades vamos a pedirle a Dios que nos proteja y nos ayude para seguir esta bendita procesión en honor a San Juan Bautista. Gracias por haber venido, por haber confiado de que vinieran a estar en esta bendita fiesta. Sean bienvenidos y que Diosito los bendiga y los ayude en todo momento para que nunca les falte salud, que nunca les falte trabajo, que siempre tengan todo lo que ustedes necesitan. Pídanle a Dios y ustedes que son los mayordomos, que están trabajando para sus benditas imágenes, sus comunidades, Diosito todo lo ve y todo lo sabe, y ustedes van a estar bien bendecidos con su familia y van a estar bien. Pues vamos a agradecerle a nuestro Padre Dios por todo lo que nos permite estar reunirnos ante su presencia para seguir esta bendita procesión en honor a San Juan Bautista. San Juan Bautista, te pido por tus hijos y de esta familia para que los bendigas y los ayudes. San Juan Bautista, te pido por todas las familias, todas las comunidades que han venido con su santa imagen para que los bendigas y los ayudes. Tú que eres el profeta, el más grande, el más pequeño de los cielos. Tú que viniste a preparar ese camino de nuestro Señor Jesucristo. Prepara el camino de cada uno de tus hijos. Bendice a las comunidades, bendice a los mayordomos, bendice a las familias para que estén bien y aleja todo problema, toda situación, toda enfermedad. Ayúdanos para seguir tu bendito camino. Danos esa humildad de corazón porque tú eres el más humilde, que no te vestiste con ropas finas, sino que con un pelo de camello. Te pido, San Juan Bautista, que viviste en la austeridad. Viviste la penitencia, ayúdanos para ser mejores hijos tuyos, para que podamos convertirnos y ser como tú. Danos esa humildad de corazón. Te pido por tu comunidad, por todas las familias, por todos aquellos que no se acercan a ti, toca sus corazones y que se acerquen a ti, por todas estas comunidades que han venido con su bendita imagen. Bendícelos, ayúdalos, San Juan Bautista. También a usted, mi Padre Dios, mi Señor Jesucristo, que estás en el cielo y que nos escuchas y que nos proteges. Te pongo en tus lindas manos a esta bendita procesión en honor a San Juan Bautista. Te pido por todas las comunidades, por todos los mayordomos que han venido con su bendita imagen, para que los bendigas y los ayudes en todo momento. Y agradecido, Señor, porque nos permites caminar contigo. Ayúdanos a caminar para seguir este camino. Danos la fuerza, la fortaleza con tu Santo Espíritu. Y agradecido, Señor, te ofrecemos esta oración de agradecimiento con todo nuestro corazón por esta colonia. ¿Cómo se llama la colonia? Nuevo León, para que los bendigas y los ayude, y todas las familias, para que se acerquen a ti y que no cambien de religión. Te lo pongo en santísimas manos. Tú sabes, Señor, que la religión que fundaste por medio de tus apóstoles es la religión católica, Señor. Ayúdanos, Señor, para aumentar nuestra fe,
ayúdanos para seguir adelante en este camino. Y agradecido te ofrecemos esta oración con todo nuestro corazón, Padre Santísimo, Padre del Cielo, amado Jesús, amado Espíritu Santo, bien mamacita linda, San Juan Bautista, intercede por nosotros. Te pido por todos tus mayordomos. Y agradecidos te ofrecemos esta oración con todo nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, mamita linda, Santa María de Guadalupe, mamita María Reina de la Paz, mamita linda de San Juan de los Lagos, mamita linda de los Remedios que han venido a visitarnos, te pido humildemente, madre mía, que bendigas a tus mayordomos, bendice esta comunidad de San Juanico, te pido por esta bendita procesión, te lo pongo en santísimas manos, para que nos acompañes con tus santos arcángeles, bendice a esta colonia Nuevo León, esta familia, todas las familias, pues que se acerquen a ti, madre mía, para que no cambien de religión. Tú sabes que eres la madre de Jesús y madre nuestra. Tú eres la que oras, la que intercede por cada nosotros. Nos consagramos a ti, te consagramos esta bendita fiesta, te consagramos esta bendita procesión, para que todo salga bien. Bendice a tus mayordomos, bendice a todas las familias que hemos seguido este camino de hacer ese bendito novenario durante los 9 días. Madre Santísima, toca sus corazones y dale esa fe que necesita para que te amen, para que te sirvan en todo momento, mamita linda. Bendice a los niños, te pido por los enfermitos, por los inmigrantes, que los bendigas y los ayudes en todo momento, por todos los que están en la cárcel, por todos esos jóvenes que se drogan, que se alcoholizan, ayúdalos, Madre Santísima, intercede por ellos para que vuelvan al buen camino y que se acerquen a ti, mamita linda. Te pido por nuestras familias, cada uno de nosotros, para que los bendigas y los ayudes, Madre Santísima, protege, cuídanos con tus santos arcángeles, y te consagramos esta bendita fiesta de San Juan Bautista, esta bendita procesión, para que todo salga bien, madre mía, y agradecidos, te ofrecemos esta oración con todo nuestro corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bautista, ruega por nosotros. Hermano Tomás, si gusta decir unas palabras. En este bendito día, que es el día del Santo Patrón San Juan Bautista, el pueblo de San Juanico, son bienvenidos a todos sus discípulos, a los 12 discípulos que acompañó y antecedió a nuestro Señor Jesucristo. Pues la comunidad de San Juanico, tenemos que retomar las costumbres que por situaciones que conocemos todos, se detuvo un momento, unos tiempos, pero nuestra fe creo que lo tenemos aquí, lo tenemos en el corazón. Son bienvenidos y fomentemos la fe y las costumbres, las buenas costumbres y las tradiciones y de hermandad, de pueblo a pueblo. Eso es lo que nos une. Recuerden que las primeras comunidades, ¿cómo formaron? Se unían. Eso es lo que esta fe que tenemos, de esta manera estamos aquí. ¿Sí? Gracias y que Dios los bendiga a todos y a nosotros también. Son muy bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, vecinos de todas las comunidades. Pues, yo le agradezco a Dios que pusiera el corazón de quien nos visitó aquí en San Juanico. Nosotros tenemos San Juan Bautista, y yo como mayordomo mayor, y yo tengo un corazoncito de que vamos a ser noble,
seguir la palabra de Dios. Y muchas gracias, han sacrificado, han venido con devoción, con corazón. El respeto cada santito. Es un respeto y yo, la verdad, me tocó este año de mayordomo. ¿Qué puedo yo hacer? Pues tengo que cumplir lo que Dios creo y creemos. Yo le pido mucho a Dios, y aquí mi patrón Ramón Bautista es el jefe del pueblo de San Juanico, que corrija su manto, toda la comunidad, y también igualmente como cada comunidad. Ese es un respeto que tenemos, porque le pido a Dios, es uno, y como todos somos uno, es un respeto para todo de que vamos a echarle ganas. Muchas gracias. Si gustan, podemos acomodarnos para salir nuevamente. Vamos a caminar, vamos a subir ese cerrito, pero vamos a detenernos en las estaciones que han preparado las mesas. Oh,
Thank you.
Thank you.
Bendecidos en todos los aspectos, bienes materiales, espirituales. Sabemos que nuestro Señor nos escucha, que siempre está presente, que siempre nos escucha cuando nosotros le hacemos una oración o le pedimos algo por un enfermo, por un problema, por una situación. Siempre Dios nos escucha. Entonces, de esa manera vamos a pedirle a nuestro Señor por esta colonia Loma Alta. Dice, Colonia Loma Alta se complace en recibir a nuestro santo patrón San Juan Bautista e imágenes que lo acompañan. Agradecemos su visita a nuestra colonia pidiendo su intercesión por todos los hermanos, de esta colonia, en especial por Rosa María de la Cruz Palma, Antonino Baltasar Rafael, Yesenia Tepetate de la Cruz, Marina Baltasar de la Cruz, Silvia Hernández Tepetate, Eliú López Hernández, Constantina Tepetate González, Araceli Doroteo Hernández, Aurelio Hernández Tepetate, Marta Baltasar Peña, Marciano de la Cruz Tepetate, Zenobia Estela Palma Zamora, Inés Zamora Baltasar, Celia de la Cruz Palma, Montserrat Hernández Baltasar, Iker Gabriel Hernández Baltasar y Julisa Hernández Baltasar. Entonces, de esa manera, todas estas personitas que me dieron ese papel para pedir por ellos, nos vamos a pedir por esta colonia, por todas estas familias, para que los bendiga y los ayude Dios, y también por ustedes que están cargando su bendita imagen. Sabemos que Dios, nuestro Padre Dios, siempre nos da un premio. Siempre, en todo momento, cuando le servimos a nuestro Señor, dejamos nuestra casa, nuestra familia para estar en una fiesta, Dios siempre nos bendice y nos ayuda en todo momento. Yo les quiero dar este testimonio. Hace como 2 años, yo no creía en las imágenes. Yo siempre decía, nada más mi papá Dios, mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y mamita María. Entonces, de esa manera, la bendita imagen de Juan Dieguito de Alcalá, que es del Nastey, me dijeron 2 veces que hiciera yo su rosario, y yo no escuché, no hice caso. Entonces, Dios, por la gracia de Dios, yo he tenido un encuentro con nuestro Señor, he vivido un retiro de evangelización católica. Estamos con los hermanos Víctor y Nico, el grupo de evangelización, y entonces Dios me da esta fe que yo necesitaba, y de esa manera Dios me dio la visión de ver. Entonces, de esa manera, esa vez que me dijeron que yo le hiciera, fuera yo a hacer el rosario a la bendita imagen del Nastey, Juan Dieguito de Alcalá, una tarde tengo un espejo grande, así,
cuando yo, mi esposo estaba agachado así, viendo, iba, no sé qué iba a quitar, de repente en el espejo se vio la imagen de Juan Dieguito de Alcalá y me sonrió, se estaba riendo conmigo. Y yo hasta dije, ay Dios mío, ¿qué estoy viendo? Y entonces de esa manera yo, yo le pedí perdón porque no había querido ir a hacer su Santo Rosario. Y por eso, hermanos, las imágenes son la imagen de Dios. Y en todo momento ellos nos escucha. Hacemos una oración, ya sea con la imagen o en el cielo. Dios está siempre presente en nuestra vida. Antes que nada, aunque me regañen, me critiquen, me digan lo que me digan, yo estoy aquí. Entonces, de esa manera, hermanos, yo les digo que Dios en todo momento, ellos nos escucha. Ya sea en la imagen o en el cielo, Dios está presente en nuestra vida. Por eso, hermanos, siéntanse dichosos y sean bendecidos. Ustedes que son mayordomos y los que no han querido ser por... ¡Ay, que tengo mucho trabajo! ¡Ay, que esto, lo otro! Y dice la palabra de Dios, ¿cómo tienes tiempo para las cosas del mundo y no tienes tiempo para Dios? Y entonces, de esa manera, hermanos, sean dichosos. Vamos a pedir por esta colonia Loma Alta que hizo un altar bien hermoso para que Diosito los bendiga, los ayude y que aumente su fe, que les dé esa fe y que no cambien de religión, porque habemos muchos, cada uno de nosotros que tenemos familiares que han cambiado de religión. ¿Por qué? Porque no tienen esa fe, porque no creen en Dios, porque no oran. Entonces de esa manera muy fácil los convence, dice vente aquí, aquí es mejor y quién sabe qué tanto, pero no, hermanos, siéntanse dichosos de ser católicos y vivan esta religión, esta religiosidad de ir a las procesiones, de ir a las comunidades cuando los inviten. Yo sí les digo, hermanos, que por la gracia de Dios tengo esa fe en Dios, que me ha bendecido de muchas maneras, y por eso yo estoy aquí, aunque me regañen, me critiquen, me digan lo que me digan. Yo le estoy sirviendo a nuestro Señor, a nuestra comunidad, porque antes yo ni siquiera hacía caso. Me tocaba las campanas, yo no iba a ir. Me dieron la tienda. ¿Cómo voy a decir? Cuando vivo en este encuentro, el Señor me dio esta fe que yo necesitaba. Ese retiro maravilloso, sabio, yo era una persona que me daba miedo a la gente, yo no quería hablar en público, estaba yo en el plan. Ahora no es más. El Espíritu Santo me hace hablar y decir lo que Él quiere, que ustedes se acerquen al Señor, ustedes son los grandes y que no cambien de religión. Vamos a hacer esto de la familia, con todas las familias. Sí. ¿Qué haces, Lila? Nada. Okay.